Kaixo, gu abendaino bosgarrenako ikasleak gara. Eta gure proposamena abendainoko patioa hobetzea da. Gure patioa pizka zaharra delako eta zementoa duenez erortzen garenean ba mina egiten dugu. Eta jarri nahi dugu tirolina, eskalatzeko eremua, jolas egokiak, lurra ez egiteko mina, eta landaretzaren leku bat. Agur! Kaixo, guabendainoko bosgarren begara. Eta gure proposamena Vitoria Gasteiz mejoratzeko da ispiluen laberintoa. Hau egin nahi dugu Gasteiz hobetzeko eta euria egiten duenean espazio librea eukitzeko jolasteko. Eta Gasteizen ez dagoela ispiluen laberintoa eta orain egongo bada ba ona izango da eta pozik eukitzeko lekua izango da. Kaixo, gu abendainoko bosgarren dekoa gara. Gure proposamena txiki olimpiadak egitea da eta lagun berriak egiteko eta galtzea eta irabazteko eta bar egin nahi dugu. Eta jarriko ditugun kirolak artzikirola, paintball, vampiro, eskupilota, gimnasia ritmikoa, atletismo eta bar dira. Eta eskerrik asko entzuteagatik. Agur! Hola, buenas, somos segundo de la ESO en Paula Montal y os venimos a presentar nuestro proyecto. Nuestro proyecto consiste en apoyar a los comercios locales y obtener descuentos. Este proyecto se llama Semana Joven y va dirigido hacia todos los jóvenes de Vitoria desde los 12 hasta los 18 o 20 años, para ayudar también a los comercios locales a promocionarse. En esta Semana Joven vamos a usar un sistema de puntuación en el cual usemos centros cívicos o lugares en el cual podamos ayudar y con esos puntos canjearemos descuentos presencialmente o en la aplicación que hemos creado. Y recordad, seguirnos en Instagram en hashtag Semana Joven. Hola, buenos días. Somos el Cole Judimendi y el Grupo Sexto A y os vamos a decir nuestras propuestas. Nuestras propuestas son hacer deportes todos los fines de semana y invitar a colegios a participar. Y los juegos que queremos hacer son vóley, ping-pong y básquet. Necesitamos entrenadores y entrenaremos los sábados y tenemos equipamiento. Gracias por ver el vídeo y espero que pronto veáis este vídeo para proponer ya todas las cosas que hemos dicho. Somos la clase de sexto B y venimos a dar unas propuestas. Hemos propuesto mejorar el parque de Judimendi para divertirnos y jugar más. Las razones son porque el parque de Judimendi está muy viejo, hay muchos perros, cacas, y es una zona muy infantil y las canastas están muy viejas ya. Necesitamos columpios más adaptados, un campo de fútbol, mesas de ping-pong y un parque con techo. Y también una parte de trampolines, tirolinas y un lugar donde los perros puedan hacer sus necesidades. Kaixo, gu seigarren A-ko mailakoak gara. Eta gaur etorri gara zuei azaltzera zer da disko txikia. Guk diskotxikia pentsatu dugu egitea, ba, umeak
ezagutzeko eta ondo pasatzeko, arratsalde batean aspertzen direnean ba zerbait egiteko. Bertan janaria, edaria, dantza txapelketak, DJ-a, karaokea eta fotokola egongo da. 10 urtetik 15 urtekora izango da eta 200 pertsona edukiera izango du. Disko txikiren ordutegia 7-11 da. Eta egunak dira ostiraletik iganderaino. Agur! Agur! Guk Olabideko 6B-ko ikaslea gara eta gure proposamena sukaldaritzaren solidarioaren eguna ospatzea da. Hau, beste kulturetako janariak ezagutzeko da, eta diru horrekin ez dutenak dirua emango dira. Baita, txapelketa asko egongo dira. Adibidez, patata tortilla, ere beste kulturetako postuak egongo dira. Mexikarra, indiakoak, eta abar egongo dira. Andre Marian plazan izango da, eta maiatzaren asteburu batean izango da. Agur! Kaixo, gu Olabideko 6D-ko ikasleak gara eta gaur gure bidaiaren egunaren proiektua aurkestera etorri gara. Ideia hau hartu dugu kultura berriak ezagutzea ondo iruditzen zaigulako. Eta era berean arrazakeriarekin bukatzea delako gure intentzioa. Eta kulturak elkartzea. Ekintza hauek maiatzaren lehenengo astean izango dira, plaza berrian. Postu asko egongo dira, adibidez janariarena, eta sushi indiako janaria egongo dira. Era berean, kultura anitzarekin jarraitzeko ipuin kontalariak egongo dira ume txikienentzat. Baita mozorro lehiaketa bat ere. Eta kultura ezberdinetako ekintza berriak ikasiko ditu. Kaixo, Olabideko 6. ekoak gara eta birziklatzeko kanpaina bat prestatu dugu. Hau proposatu dugu, ze gure ustez Gasteizen asko zikintzen da. Guk egin dugu proiektu hau, egin dugu pankarta, kartel batzuk, kontenedore berriak, jolasak, eta listo. Nosotros somos de Kalimba. ¿Y qué vamos a hacer, chicas? Festival Internacional Musical. ¡Qué guay! Y lo estamos haciendo porque queremos que todos nos conozcamos entre nosotros, conozcamos diferentes músicas de cada país, diferentes estilos tradicionales, comida típica. Y va a haber muchas cosas, va a haber taller de trenzas, vamos a hacer una pasarela con diferentes culturas y vestidos chulísimos de nuestro país, sí. Y va a haber puestos de comida, instrumentos de cada país y muchos más. Y concierto. Y karaoke. Os invitamos que vengáis, os lo vais a pasar muy bien. Nuestra red social se llama The Best National Festival. Y es de 13 y 20 años, ¿no? Sí. Obviamente. Y será en julio, apuntaros. De 12 a 15 de julio. Os vemos ahí.